Bienvenidos a un nuevo vídeo de Auto FM. Vuelvo a salir de estudio, me volvéis a poner la cara y en esta ocasión con el Kia Sorento cuarta generación en la variante híbrida. Uno de esos coches que te va a llamar mucho la atención por su tamaño, por su tecnología y por su diseño. Todo eso y mucho más aquí en Auto FM. No cambies de dial y por supuesto no cambies de canal. ¡Arrancamos! Comenzamos el análisis del diseño del Kia Sorento 2020-2021, cuarta generación del Kia Sorento. Lo primero que nos llama la atención, estos focos, estos grandes focos con muchísima personalidad, estrechos en su concepción, pero como podéis ver, tres huellas que simplemente son visuales, que no son lumínicas, pero sí este movimiento que podéis ver, esto sí que es luz diurna, que queda francamente bien. Luego la zona está plateada, satinada, que acompaña en todo el morro al Kia Sorento, donde preside, por supuesto, el logotipo de Kia. Y le damos, volvemos, giramos. Como podéis ver, es un conjunto perfectamente elaborado, donde aparte de tener prácticamente en el extremo el foco, que eso lo que nos hace es verlo aún más ancho de lo que es, que ya es ancho de por sí, esta unidad, un Kia Sorento que equipara y equipa la nueva plataforma de los SUV medianos y grandes, que también puede cobijar ayudas eléctricas, como es el caso de esta, que es una versión híbrida. Este acabado, esta parrilla en negro brillante, donde queda muy abierto para la refrigeración de todos los elementos mecánicos, incluso de la batería. Bueno, nos vamos al lateral y lo que podemos apreciar, por supuesto, como buen híbrido, es el toque excepcional del diseño para buscar, sobre todo, bajar, reducir los ruidos aerodinámicos. Y la verdad es que lo han hecho realmente bien, tiene un buen CX y sobre todo lo que vemos es muchos acoples y apliques aerodinámicos, como podéis ver. En este caso, como buen SUV también, muy marcado el paso de ruedas. Y luego pues detalles en plata satinado, que bueno, le dan un toque ciertamente elegante. No llega a ser ese negro, ese plata brillo que vemos en algunos coches que nos chirrean un poco, que es demasiado oriental. En este caso le queda bien, tengo que decirlo. Y en los marcos también lo podemos ver acompañado con este acabado en plata satinado. Toque elegante en todo el conjunto, incluso aquí con pequeña aleta. Y que bueno, podéis ver parte delantera, pilar A, pilar B, que casi se oculta con este negro piano, pilar C, que hace combinación, que queda muy bien, aquí incluso desaparece con el cristal, y luego un montante del pilar D, que va aumentando. ¿Y por qué hacen esto los diseñadores? Bueno, para que no nos parezca que es un marmotretro la parte trasera, y la verdad es que lo crean armoniosamente, sobre todo en este caso del Kia Sorento, que incorpora, pues ya sabéis, las barras del techo y con este pequeño spoiler. Una mención especial que la quiero hacer es de esta estribera, que bueno, he visto que a algunos compañeros no les cuadra. A mí me gusta, sobre todo porque bueno, sí es una versión 4x4, sí es un SUV, pero vamos a ser racionales. ¿Quién de los pocos que de verdad van a meter este coche en el campo? Pues bueno, sí, en el campo puede molestar un poco, sobre todo por su ángulo ventral, pero es que es un coche que prácticamente no va a pesar el campo. Es un coche para la ciudad, para los pueblos, pueblos medianamente grandes, para llevar a las familias, que recordemos es una versión de 7 plazas, 5 más 2, como me gusta a mí decir, porque las plazas traseras son menudas. Y luego la parte trasera, donde hay también muchísimo, muchísimo diseño, sobre todo me encanta por el toque americano, porque es muy americano. Estos dos focos totalmente independientes, que junto a toda la parte del maletero, que hay muchísima chapa, mucha, mucha, mucha chapa, nos hace un conjunto muy noble, con mucho, mucho porte, y que conseguimos encontrar el sentido de este Kia Sorento, gran Sorento, de más de 4,9 metros de largo, que al final lo que busca es el mercado americano, y por qué no decirlo, este toque es muy de Cadillac. Pues ahí lo tenéis. Así es el Kia Sorento, la cuarta generación, año 2020-2021, la versión híbrida, en este caso, en esta ocasión, la que estamos probando, y que tengo que decir que me ha gustado francamente mucho, sobre todo un diseño
con un empaque muy, pero que muy agresivo desde un punto de vista si lo comparamos con la anterior generación. Y es que han hecho un grandísimo trabajo la gente de Kia. Y mirar, mirar, qué coche con volumen realmente grande. Es que lo ves y dices, wow, un coche grandísimo. Así es el Kia Sorento 2020. Me voy a la parte delantera que me gusta despedirme aquí. Aquí lo tenéis. Y con el foco, Kia Sorento. Ya estamos dentro del Kia Sorento 2020-2021, cuarta generación, y cuidadito, vamos a ver el volante. Vamos, lo primero que os tenéis que fijar de este Kia Sorento es que ha dado un salto en calidad grandísimo. Estamos delante de un coche premium, premium en mayúsculas, acabados metálicos, calidad de plásticos, cuero, más metálico. ¿Lo estáis escuchando? Si no lo escucháis, lo voy a interpretar. Es plástico blandito, buen tacto de estos plásticos y los remates, como podéis ver, incluso de, bueno, cuero o plástico imitación a cuero bordado. La verdad es que está muy bien. Lo único que no me gusta, como en todos los coches que últimamente estamos probando, es el negro brillo. Lo odio, de verdad. Este negro piano, que al final, pues sí, queda muy bien cuando lo vas a ver en el escaparate, pero tienes que estar todo el rato con el paño y ya con el paso del tiempo estas cosas se rayan. Dejamos la llave, dejamos distintos elementos que van rayando. Bien, en este acabado Luxury, lo que me gusta muchísimo, sobre todo, son estos asientos. ¡Wow! Mirad qué asientos. Aquí se pueden regular y luego hay algo aquí escondido. ¡Tachán! Mirad, mirad, mirad. Ahí, un puerto USB para cargar los móviles o demás periféricos que queramos. Es verdad que me llama mucho la atención que viendo la evolución de los puertos USB, en este caso tenemos aquí la parte delantera, tenemos tres, pero cuidado, es que son USB tipo A, que ahora los últimos modelos que estamos viendo es el tipo C, que bueno, ya sabéis que es totalmente reversible el conector y que vemos también en los nuevos teléfonos móviles. No sé si se ha quedado para atrás en esta ocasión Kia, pero bueno, es un estándar que todo el mundo conocemos, pero me llama la atención porque creo que es un estándar que se ha quedado más parado, por no decir obsoleto, en estos momentos. Cargador inalámbrico, eso es cierto. Aquí, pues la caja de cambios automática de doble embrague. En esta ocasión, pues directamente pues seleccionamos en directa, neutra, rear, marcha atrás, parking. Pues simplemente con este movimiento lo seleccionamos. El modo de conducción, Eco, Sport, Smart, que al final te va eligiendo dependiendo de la demanda de la pedal. Él piensa o inteligente que él lo va modificando. Y luego pues en este acabado de Luxury también encontramos pues que esto a mí me gusta mucho. Lo único que está un poco escondido para mi gusto, volante calefactable. Asientos, grandísimos asientos, grandísima calidad, muy bien terminados como podéis ver. Y que bueno, pues podemos elegir o que sean, pues térmicamente hablando, calefactables, o sean con el plus de tener aire pues fresquito cuando llega el verano, que sobre todo en España lo agradecemos. Cuando tienen terminación de cuero, llegamos, pues lo dejamos aparcado en un sitio soleado y que bueno, pues es sentarse y sudar. Pues en esta ocasión rápidamente pues lo damos una climatización fresquita y la verdad es que está, gracias al sistema de ventilación, se agradece un montón. Una gran pantalla que está bien posicionada, no está alta, que eso para mí es muy importante, pero sí un detalle importante, que eso lo tengo que decir, y creo que es importante también acercártelo a ti, querido visionador de YouTube, iba a decir oyente, la costumbre de la radio. Vamos a ver, está aquí, es verdad, la pantalla, y han tenido que, por diseño, han tenido que bajar los seriadores, porque no le ha quedado otra. No está mal, al final tú lo seleccionas, lo subes y lo bajas, y no te va a interferir para nada. Volante, ya nos recuerda los últimos modelos de Kia. Es verdad que en este vemos un poquito más de calidad, incluso más grosor en el aro, y me ha gustado el tacto de los botones. Está bien, no llega a ser la calidad, que eso es importante, que vemos en Audi, que creo que están siempre a un saltito más, pero están muy bien terminados. Y luego bueno, tenemos cosas para mí chorras, pero es importante e interesante que te puedo acercar. Podemos seleccionar incluso con este equipado, que viene equipado con el sistema Bose Premium, pues sonidos ambientales. Podemos ser tranquila sola de marca, a mí me gusta este rollito así. A ver, vamos a seleccionar, a ver si me deja mirar. Día lluvioso. Vale, ya vale, ya el momento friki se ha pasado. Es curioso y lo quería acercar. Y luego cuadro digital que imita a un reloj analógico y dependiendo el modo de conducción lo vamos cambiando. Al final, bueno, luego que he hecho de menos
es, vale, yo puedo entender que Neko me venga con este reloj de la derecha, pero en Sport debería venir con las revoluciones. Creo que sería más adecuado que me pongan carga, eco o power. Sinceramente, creo que en eso no me ha gustado y lo tengo que decir. Y luego fijaros en esto, 1,9 toneladas, es decir, 1900 kilos. Un coche 4x4, un coche con casi 7 plazas. 4,9, casi 4,9 de longitud. Un coche realmente grande. Pues estamos sacando consumos de 6,8 en gasolina. ¡Wow! ¡Qué trabajo han hecho la gente de Kia en este coche! Por lo dicho, espero que te haya gustado. Muchos huecos por todos los sitios. Aquí también mucho hueco. Aquí también abajo tenemos hueco. En la parte trasera tenemos huecos. Está muy bien terminado. Esto es metálico, ¿eh? Cuidadito. Buen acabado. Aquí también. Menudo salto, es que lo tengo que decir así. Menudo salto ha dado la gente de Kia con este Kia Sorento. Bien terminado, muy buena nota. Me ha encantado. Un coche ideal para la gran familia con consumos, insisto, realmente bajos. Ya estamos al volante del Kia Sorento 2020-2021, cuarta generación. Y lo primero que nos llama la atención en esta versión híbrida, pues la verdad, la buena insonorización que tiene. Prácticamente no escuchas el motor de combustión interna. Es un motor 1600 turbo que genera 180 caballos. El motor eléctrico genera 60 caballos. Combinándolo, es una suma de 230 caballos. Es verdad que te he dicho 10 caballos menos si lo sumamos independientemente, pero ya sabéis que cuando se suman los dos motores, la mayoría de las veces en estos coches con versiones híbridas no dan el 100% de su potencia, sino que se regula para optimizar recursos y sobre todo buscar siempre el mejor consumo, tanto eléctrico como, por supuesto, de gasolina. Pues la verdad es que funciona bien, es una potencia yo creo ideal, a pesar de ser un 1.6 y tener 1,9 toneladas, 1900 kilos, no echas de menos una falta de potencia, porque cuando apretamos fuerte el acelerador nos damos cuenta que tenemos ese plus más de 60 caballos de potencia con el motor eléctrico, y la verdad es que va bien. Tenemos 350 Nm de par, que para mover este gran coche, este gran SUV, es ideal, es perfecto. Hombre, yo siempre soy de los que pienso que cuanto más mejor, pero lo mueve perfectamente. Y luego tenemos unos consumos realmente bajos, 6,8, 6,9. Lo hemos conseguido sin buscar en sí el milímetro perfecto, bajando los segundos, poniéndonos detrás de un camión para que nos corte el aire. No, no, una conducción normal, os lo aseguro, no deportiva, pero sí normal. Y luego, bueno, la puesto de conducción, vas alto. Bueno, al final es un SUV, la gente busca eso, pero es realmente cómodo. La verdad es que estos asientos son geniales en el Pack Luxury. Casi es una obligación cogerlo si te llega el presupuesto, claro, porque estamos en una unidad con todo lo que os he enseñado que sobrepasa por muy poco los 50.000 euros. 50.000 euros que, por supuesto, no es para todos los bolsillos, y algunos pensarán, ¿50.000 euros por un Kia? Uf, vamos a ver, un coche con todo lo que viene en este nuevo Sorento, cuando lo comparo con un coche premium, os aseguro que nos subiríamos casi a los 70.000, 75.000 más o menos euros, es decir, casi 25.000 euros más por todo lo que me equipa este coche, con lo cual sí que merece la pena en este caso la inversión. Luego tiene un sistema casi de conducción autónoma 2.0. Tenemos un montón de sensores y tenemos un montón de apliques tecnológicos para poder ayudarnos en la cosa, bueno, en el momento de la conducción. Es verdad que nos guían con las líneas, que eso sí que lo hemos visto en otros modelos, sobre todo en el grupo Volkswagen, que funciona realmente bien. Hyundai, el grupo Hyundai, en este caso con este Kia, ha llegado a esa calidad que hace ya un año y medio ya no nos estaba ofreciendo Volkswagen, y la verdad es que siempre con las manos cogidas el volante es obligatorio por normativa europea, pero nos guía perfectamente. Incluso si ponemos el intermitente, nos guía y nos podemos cambiar con una ayuda, en este caso en el volante, que funciona realmente bien. Y bueno, sobre todo a mí me gusta ese tipo de ayudas. ¿Cuándo me gusta? Hombre, me gusta pues a lo mejor cuando vas realmente cansado, en conducción muy autónoma, muy monótona, y que nos tiene que ayudar, pues a lo mejor nos avisa, oye, que has pisado la línea, y te hace un pequeño vibración. Pero lo que más me ha gustado de esta unidad es, pues en sitios estrechos donde das marcha atrás, es un coche tan largo como a casi 4,9 de longitud, y hasta que sacas el culo cuando das marcha atrás y puedes ver lo que vienen en los lados, pues la verdad es que tienes un momento de, bueno, que no lo puedes ver, que lo pasa realmente mal. Pues este coche detecta pues el tráfico que viene por detrás. En el caso que venga un coche, te pita, te frena y te vibra el volante.
Ya es difícil que tengamos un susto grande con todos estos elementos de seguridad y de preaviso. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención y lo he agradecido, sobre todo, te digo, un sitio estrecho o cuando aparcamos en filas, que nos, en un supermercado que nos meten en un sitio muy estrechito, tenemos que dar marcha atrás, no vemos lo que va a venir porque nos han metido, tenemos un coche saltos alrededor, damos marcha atrás, ponemos la pantalla que se ve realmente bien, encima tiene un ángulo de 360 grados y ¡guau! Nos avisa, genial. Y lo otro de los detalles es para esos huecos, esos ángulos de muertos, cuando ponemos el intermitente, como es el caso, se nos ilumina, se nos enciende una cámara que hay debajo del retrovisor con efecto, la verdad es que es un efecto bastante abierto, y bueno, pues podemos ver lo que hay debajo del retrovisor y por supuesto toda la pista trasera y del asfalto, con lo cual ya es muy difícil que se nos quede un coche, una moto, algún elemento que no podamos ver. Y luego, por supuesto, el sistema Bliss, el sistema de ángulo muerto, también nos pitaría en el caso que tengamos un coche cercano. La verdad es que las ayudas son buenas, soy de los que pienso que hay que seguir conduciendo, ¿vale? Las ayudas están bien como apoyo, pero por supuesto nosotros somos los que tenemos que decidir en cada momento, pero nos lo está poniendo realmente fácil y sobre todo seguro conducir con este Kia Sorento cuarta generación, insisto, del año 2020-2021. Viene realmente equipado con el tema de seguridad muy, pero que muy alto. Luego, en comportamiento, bueno, atentos, eso es súper importante, no podéis olvidar, estamos delante de un coche que, bueno, pues al final pesa 1,9 toneladas, 1900 kilos, casi 4,9 metros de largo, es un coche grande. Tenemos que saber el momento, pues el tema de apoyos, es verdad que balancea la carrocería, no en exceso, pero es un coche grande y con ello tenemos que saber lo que llevamos entre manos, pero está muy bien equilibrado. Yo creo que en esta nueva plataforma, que insisto, es una nueva plataforma que ha sacado el grupo Hyundai, que podemos ver y hemos visto en el Tucson y ahora lo vemos en este Sorento, pues está muy bien equilibrado, sobre todo con esta motorización de híbrida con 1,49 kilovatios hora que tiene en la batería debajo de los asientos. Pues el centro de gravedad ha bajado un poquito más que la versión solamente de combustión y eso se nota, y la verdad que cuando tomamos curvas es un coche realmente placentero. No es un coche para meterte a lo mejor en curvas muy cerradas, pues sobre todo por la distancia entre ejes y sobre todo también por la longitud, pero bueno, se defiende, y para llevar a la familia es un coche realmente seguro. Buen análisis interior, exterior, yo creo que te haya gustado, la verdad es que nos ha dejado buen sabor de boca. Y no sé si contarte algo más. Ah, sí, por supuesto, algo que creo que puede ser muy importante a la hora de comprar este coche y que creo que lo tienes que tener muy en cuenta: el sistema, atención, el sistema de refrigeración de asientos. Ya te lo he explicado antes, pero es que lo tengo que decir así. Es que un coche con asientos de cuero que no tenga la opción de aireación o que te dé fresquito en los asientos, hoy en día, en pleno siglo XXI, viviendo en España, insisto, sobre todo la zona centro o sur, donde de verdad aprieta el sol, creo que es algo a tener en cuenta y que, por supuesto, este Kia Sorento no lo ofrece. Con lo cual, bueno, tiene todas las ventajas, todo lo positivo que puede ofrecer un coche que sí que de verdad te puede gustar y te puede cuadrar, sobre todo si buscas mucho, mucho, mucho espacio. Ah, sí, importante, la parte de las traseras son perfectas, muchísimo espacio de rodillas con la parte delantera, con el asiento delantero. Lo único que no nos gusta es la parte central, que es... han fallado porque tenemos muchísimo espacio. ¿Por qué no has hecho de verdad tres plazas? Hay tres plazas, te puedes abrochar el cinturón, por supuesto, pero es que la plaza central es realmente dura, no tiene mullido adecuado y encima está pensado, yo creo, para ir cuatro adultos y no cinco adultos, cosa que es un error. Y luego los dos asientos traseros, que ya para mí, insisto, son 5+2, son, pues bueno, para llevar a niños o en el caso de llevar adultos, pero un trayecto corto, un trayecto de más de 100 kilómetros atrás, uff, lo puede pasar mal, La verdad es que toca la rodilla y el piso es muy bajito y lo puede, puede ser incómodo. Por el resto del coche, bueno, pues voy a seguir conduciéndolo porque la verdad es que me ha enganchado y es que haciendo consumo, mira, 6,8 horas. Wow. Y vamos en modo Sport, Voy a darle modo Eco, lo cambiamos. Ah, tiene tres modos de tracción, que eso no lo he dicho y creo que es importante: Snow, Mud y Sand. Es decir, pues para barro, para la arena y para nieve. Para eso es un tracción 4 y vamos a aprovechar que, oye, si nos lo dan, siempre es un plus de seguridad y también de tracción, y algún quebradero de cabeza nos van a sacar, lo aseguro. De repente una nevada que no esperábamos, nos hemos metido en un trayecto, en un camino, porque hemos tenido que recoger a nuestros hijos a algún campo por ahí perdido, que a veces nos pasa, oye, que juegan tal sitio o tal. Oye, pues con este Kia Sorento nos da esa facilidad. Lo dicho, espero que te haya gustado esta prueba y
si te ha gustado le das a la campanita, te suscribes, me comentas abajo, que yo estoy encantado de comentar, analizar, y por qué no decir, si me equivoco en algo, pues me lo comentas y yo lo debato contigo tranquilamente, que para eso esto es Auto FM y el importante eres tú, en este caso el que nos visualizas, y si no, pues si nos escuchas en la radio. Te recuerdo, en Auto FM, el primer programa del motor más escuchado en España. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.